que lo único que les faltaba era lucrar políticamente con el fallecimiento de Edith González, la actriz de Televisa que falleció el día de ayer, pues resulta... Que están dando a conocer que fue amante de López Obrador y que hasta un hijo pudieron eh, tener entre los dos cuando realmente ella tuvo una relación con otro machuchón del pan que fue secretario de gobernación. Entonces, todos estos rumores verdaderamente ya no saben ni qué inventar. Y aquí te voy a dar a conocer todos estos detalles. Así que tú no estemos aquí en el Defensor de la verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Pues bien, como ustedes bien saben, el día de ayer se dio a conocer que la famosa actriz Edith González acaba de fallecer por la enfermedad que padecía, que es cáncer. Una actriz que se volvió famosa gracias a las telenovelas y los programas de televisión. Una actriz con la que yo incluso tuve la oportunidad de asistir a una de sus obras, en este caso Aventurera. Yo tenía como unos. 15, 13, 14 años cuando me tocó estar ahí en la obra, se acercó parte de la actuación, me hizo una caricia y continuó con el show, ¿no? Ahí yo volado, como siempre. Pero bueno, el caso es de que falleció y ahora, con todo esto, ya están saliendo los otros medios de comunicación, los de siempre, a decir que López Obrador fue amante. De Edith González, háganme ustedes el favor, ya no hayan ni qué carambas inventar para manchar la imagen de López Obrador. Y bueno, es todo un tema porque no, no me explico cómo echan a andar la cabecita para inventar esas cosas. Pero ese rumor empezó en 2004. Vamos a, a empezar a, a desglosar. Cómo, cómo es que llegaron a esta atrocidad de estar inventando semejante cosa. Y no respetar esta tragedia para, para el mundo de la actuación. Dice, cuando trascendió que Edith González y López Obrador fueron pareja. O sea, pero bueno, vamos a seguir leyendo ya para que hacer corajes, vamos a, a dar la noticia. Dice, eh, bueno, se viralizó la noticia, vamos a ponerla en esta mejor para que ustedes puedan checar bien cuándo, cómo, cómo se dio todo esto. Dice, hace cuatro años la revista Quién publicó un reportaje en el que proponía a la actriz como posible primera dama. Esto es de 2008, cuando se empezó a, a circular este rumor de que anduvieron los dos. Dice: eran los tiempos en los que López Obrador aparecía como único precandidato con posibilidades para 2006 y Santiago Krill, padre de su hija, aparecía rezagado en la carrera presidencial. Recuerden que quiso ser presidente en aquella ocasión, candidato por el pan, pero Calderón le ganó la partida. Entonces, ¿Cómo fue que empezó todo esto? Bueno, pues que a lo Peña Nieto quisieron vincular a López Obrador, dice un artículo aparecido en 2004, como pueden ustedes ver bien ahí en la, en la nota, dice en la revista Quién. Señalaba a González como una de las candidatas a ser primera dama del país de la mano del entonces jefe de gobierno capitalino, López Obrador, quien ya había mostrado sus intenciones de competir por la presidencia de la República y aparecía en el firmamento político como el más sólido aspirante. En ese momento, la revista daba como favorito al tabasqueño para ser el próximo presidente de México, pues en el panorama no había otro candidato fuerte que pudiera competir contra él, por tal motivo la publicación se dio en la tarea de señalar a las posibles parejas de López Obrador que había enviudado en enero de 2003 y era llamado el soltero de oro. Entonces, la revista que hace, pues empiezan a circular imágenes así, sin ningún sustento, de que Liz González y Ana Colchero, otra actriz, así como también Beatriz Gutiérrez Müller, y también a Ana Lilia Cepeda. Entonces, eh, también ya empezaban a vincular a Colchero de que tenía una buena relación con López Obrador, y que Cepeda y que Gutiérrez Müller, y, y demás, y total. Que eh, total que también ahí apuntaban a Edith González y a López Obrador, y era, digamos, la el rumor que ellos sostenían que era el que posiblemente era más fuerte. Ya que, como dice aquí, ya que tració un problema en la delegación Miguel Hidalgo, donde vive la actriz, esta se ofreció a hablar con el jefe de gobierno que nos apoyó y a partir de ahí se inició una amistad. Entonces, eh, ¿qué fue el, el favor que le pidió Edith González a López Obrador? Entonces. Eh, aquí se señala, bueno este es Santiago Criel, pero acá dice en esta, en esta que les voy a presentar, cómo esta González termina por eh, pedirle ayuda a López Obrador para que no construye, para que no construyera un puente, dice. En ese momento, la actriz criticó la voracidad inmobiliaria que se daba en las colonias Juárez, Condesa y Polanco, además de narrar cómo parte de un grupo de vecinos de las entonces delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa se reunió con el jefe de gobierno López Obrador para no autorizar la construcción del puente Huellatlaco y cumplió. Entonces, esto fue lo que orilló a que empezaran a especular de que eran pareja y que eran amantes y que quién sabe qué tanto, y que por eso la había ayudado. Pero en realidad, pues simplemente López Obrador consideró que era algo que tenía que poner en regla y por eso terminó por ayudar a la actriz. Pero de ahí en fuera, nada más, no había absolutamente nada entre los dos. De hecho,. Como podemos ver acá en esta otra, cómo inicia la relación entre López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller, pues ella era su parte de, de su equipo de trabajo. Ellos se conocen eh, precisamente cuando López Obrador arranca su gobierno. Entre 2001 a 2004 fue su asesora de comunicación de asuntos internacionales. Entonces ahí empiezan a, obviamente a tratarse, a, a ver si podía surgir algo. Pero López Obrador ya estaba en ese momento muy enfocado en la presidencia, en también Beatriz Gutiérrez Müller y demás, como para creer que tenía algo con Edith González. Pero bueno, ya saben ustedes cómo son. Aquí está, nunca hubo nada entre ellos. En todo caso, con quien sí tuvo fue con Santiago Krill, con quien incluso llegó a tener a su hija Constanza, producto de una relación pues uh, un tanto turbia, muy cuestionada, muy polémica. Y obviamente con esto, pues eh, el, el entonces panista, bueno, todavía panista, Santiago Krill, empezó a perder un poquito de su popularidad porque pues él era casado, dice, llegó al mediodía y en un comunicado de prensa, familiares confirmaron su, ah, bueno, esto fue de la noticia, entonces va a estar más abajo, donde habla de cómo es que llegaron a tener esa relación. Ahora sí, dice Santiago Krill y Edith González se conocieron en 2003, cuando era secretario de gobernación durante el sexenio de Fox. En esos años, Krill tenía un matrimonio de 21 años con su entonces esposa Beatriz Garza Ríos, con quien procreó tres hijos. Y entonces fue cuando, en 2004, Edith González anunció su embarazo, sin mencionar, obviamente, el nombre de Santiago Krill, que ya figuraba para ser candidato del PAN a la presidencia de la República. Entonces, obviamente, al final de cuentas, terminó por saberse qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, para no eh, pues eh, truncar la carrera presidencial de Santiago Creel, pues termina por no decir su nombre, pero al final de cuentas, sí se de, eh, pues acaba por ventilar cuál era, y obviamente ahí es donde se viene abajo todo lo que tiene que ver con la aspiración de Santiago Creel, que, como bien dijo Edith González, fue. Eh, un hombre que hasta eso pues sí se hizo cargo de la hija y toda la cosa, pero pero pues nada, hasta ahí llegó y pues ahí, hasta ahí llegó la relación de Edith González con Santiago Creel, más no con López Obrador. Incluso, todavía aquí, miren, cuando miren, aquí está una de las notas que empezaron a sacar Edith González, la actriz que pudo ser primera dama. O sea, para dar la noticia de que falleció, tuvieron que decir que era la que estaba destinada a ser primera dama. O sea, esto es lo que está circulando en medios de comunicación. O sea, no respetan el fallecimiento de la actriz, verdaderamente lamentable. Y bueno, aquí incluso uno de, los, de sus últimos mensajes, antes de fallecer obviamente, fue para López Obrador, porque ya como padecía cáncer, pues se sintió hasta cierto punto pues eh, con la obligación de mostrar algún tipo de pues parecer en torno a algunas decisiones por parte de López Obrador y también de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, aquí dice, querida Claudia Sheinbaum, yo quiero pedir por tu conducta que muchas mujeres pod podamos acceder al señor presidente de la República para poder exponer temas sobre las condiciones que estamos enfrentando sobre el cáncer y que no se nos están prestando oídos. Entonces, eso fue lo último que, que dijo en torno a López Obrador. Y pues bueno, ahí queda simplemente para la anécdota. Así que si ustedes ven esas notas de que no, que López Obrador andaba con Eddie González, era su amante, el hijo que tienen, y bueno, es completamente falso, es de Santiago Krill. López Obrador, pues siempre ha manifestado su... Su, obviamente su amor hacia Beatriz Gutiérrez Müller Nada que ver con eh, Edith González Salvo aquí ya ves donde la ayudó Y tan tan Así que amigos esto es lo que tengo para ti en este video Dame tu like, comparte mi video, suscríbete a mi canal Yo soy Fernando Carmona para El Defensor de la Verdad Porque recuerda que la verdad no será libre